¿Cómo están mis amigos? Muchas gracias por acompañarme una vez más en este su canal Chochueno. Como pueden ver, en esta ocasión les traigo de igual manera un módulo de almacenamiento de energía Huawei, pero en este caso la versión U2. Como recordarán, en este canal yo ya les había traído la implementación de este banco de baterías, pero modelo B1, en el cual no pude lograr hacer funcionar con mi inversor para mi instalación solar. Pero en los comentarios, gracias a ustedes, han comentado que la versión U2 sí permite funcionar con estos sistemas solares sin la necesidad de hacer otro arreglo adicional. En este video lo que voy a hacer es probar el voltaje que nos entrega este banco de baterías, tanto en su terminal de salida de la placa controladora como en la terminal de entrada, así como destaparlo para ver qué diferencias hay entre las dos versiones que he mostrado en este canal. Así que no se despeguen en un momento de este video, ya que estará lleno de información. No sin antes recordarle que si les ha gustado, les agradecería dejen un gran like y una suscripción para ayudarme a crecer este proyecto que es su canal Chochueno. Pues muy bien, como podemos ver, el modelo que tenemos aquí es de igual de la marca Huawei 4800, pero terminación U2. Y si podemos ver en la etiqueta de especificaciones, este trabaja a un voltaje más bajo que el que lo hacía el modelo B1. En la parte frontal seguimos teniendo nuestro conector a tierra, tenemos dos salidas digitales para conectar un sistema de terceros y ver el estado de este banco de baterías, así como un puerto de comunicación de entrada y uno de salida para conectar más de estos bancos de baterías en paralelo e incrementar la energía almacenada para nuestros sistemas. Del otro extremo tenemos el botón para apagar y encender de forma manual, así como la salida de suministro de potencia, que de igual manera sirve como entrada para poder cargar este banco de baterías. A un costado tenemos otra terminal que, de acuerdo al manual, si aquí suministramos un pulso de 48 voltios, el BMS de este banco de baterías encendería automáticamente. Como por un costado, de igual podemos ver que cuenta con sus jaladeras. En la parte trasera no tenemos ninguna terminal, y del otro costado solamente la jaladera para poder mover este juguetito de 43 kilogramos acorde a lo que nos dice las especificaciones. Las medidas me parece siguen siendo las mismas, tenemos que de largo mide poco menos de 44.5 centímetros, a lo largo mide poco menos de 40 centímetros y de alto mide 13 centímetros. Pues nada, vamos a ver con un multímetro qué voltaje nos da a la salida cuando encendemos por primera vez este módulo Huawei. Muy bien, tenemos nuestro multímetro conectado a nuestro banco de baterías. Tenemos aquí el rojo a la terminal positiva, el negro a la terminal negativa, el multímetro en lectura de corriente directa, y vamos a proceder a encender por primera vez este módulo. Se deja apretado el botón durante 5 segundos y podemos ver que nos está dando voltaje a la salida, un voltaje de 49.43 voltios, y podemos ver que en la parte frontal tenemos el LED de room, el LED de descarga y el estado de este banco de baterías a un porcentaje de carga del 50%. Me parece correcto, a diferencia del voltaje que nos daba este controlador del modelo B1 para un estado de almacenamiento y de transporte a mitad de carga de la celda. Voy a proceder a apagarlo dejando apretado nuevamente el botón durante 5 segundos para proceder a abrirlo y ver qué diferencias puede tener este modelo terminación U2 con el B1 que hemos visto en videos anteriores. Para desarmarla voy a proceder a retirar 11 tornillos que se encuentran visiblemente a un costado del módulo de baterías. Son 4 que se muestran para el controlador BMS y los restantes alrededor del mismo. He retirado los tornillos, al parecer todavía no es posible abrirlo, y es que en la parte frontal tiene como una etiqueta entre la tapa superior y entre el BMS. Y como había pensado, tiene de igual manera tornillos debajo de esta pegatina, que como podemos ver son 3 que se encuentran en la parte frontal superior. Ahora sí, al parecer, una vez que retiramos todos los tornillos, vamos a ver qué tenemos en el interior de este modelo U2. Muy bien, a simple vista esto ya es diferente, tenemos aquí una especie de plástico protector. Y como ustedes ven, la estructura en cómo se acomodan las celdas es muy diferente a como lo habíamos visto en el modelo B1. Vamos a tratar de echar un vistazo más de cerca. De igual manera tenemos las conexiones que van directamente de nuestro baterías, el monitoreo de cada una de las celdas, el controlador, en donde se ve que tenemos más espacio. En el modelo anterior esto estaba más justo. Y a lo que alcanzo a ver aquí, en este modelo, estando el banco completamente horizontal, todas las celdas en su interior permanecen verticales.
verticales. Si la vista no me falla, yo podría asegurar que esta sería la celda 1, la celda 2. Aquí tenemos un puente vacío para la celda 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y terminamos con el positivo de la celda número 15 de este lado para que vaya al controlador. Es una estructura diferente y más espaciosa a lo que habíamos visto en el modelo anterior. Voy a tomar la lectura del voltaje en este punto y estoy casi seguro que es el mismo voltaje que nos dio en este otro de acá. Muy bien, tenemos el multímetro y midiendo las terminales, efectivamente prácticamente tenemos el mismo voltaje de los puntos de conexión directo del banco de baterías que de la salida del SUBMS. Por lo cual, hasta este punto me atrevo a decir que este banco sí va a funcionar directamente con cualquier inversor solar que se pueda ajustar los parámetros de carga o descarga, ya que al parecer esta salida, el voltaje sí va a variar de acuerdo al estado de carga, a diferencia de este módulo que en este punto podríamos haber tenido el mismo voltaje, pero la electrónica interior forzaba a que la salida de este fuese a 56 voltios continuos a pesar de que estuviera completamente descargado, lo cual nos impedía cargarlo con este controlador que viene en este modelo B1. Pero probablemente me esté adelantando. Por lo pronto, la gran sorpresa que me llevo es de que la estructura de las celdas son diferentes. Y pues, ¿qué más? Pues ya estamos aquí. Voy a tratar de desarmarlo lo más que se pueda para ver si podemos ver esas celdas del iPhone 4 que se caracterizan de estar en color azul. Aquí tenemos los dos BMS de estos dos modelos. Realmente sí son muy diferentes. Este es muchísimo más pesado y con una electrónica muchísimo más robusta, seguramente por su modo de funcionamiento, cuando este de acá es muchísimo más ligero y, como pueden ver, con una electrónica muchísimo más sencilla. En fin, vamos a ver qué más nos encontramos en la parte interna. Retirando dos tornillos laterales y uno trasero, vamos a poder retirar la tapa trasera. Y vaya sorpresas que nos está dando, porque ni de color azul son estas celdas. Vean nada más. Y como podemos ver, aquí se encuentran las celdas completamente verticales. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en la parte frontal se alcanza a ver aquí un pedazo de plástico, donde aquí está la 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pareciera que de igual manera se puede retirar esta estructura frontal, así que voy a removerla. Efectivamente, esto es plástico. Las placas las tenemos aquí. Yo las esperaba ver azules. En este caso, están todas cubiertas de negro. Y pues hasta este punto yo creo que no hay nada más que desarmar. Como podemos ver, la estructura ya está completamente libre. Ya no podemos levantar la parte superior porque está soldada. De igual manera, este aluminio con todas las celdas y con sus cables de monitoreo de cada una de ellas respectivamente. Prácticamente es lo que tenemos de diferente en este banco de batería del iPhone 4 para este modelo ESM4800U2. En futuros videos lo voy a estar conectando a mi instalación solar para confirmar de una vez por todas si es que este modelo puede funcionar directamente con un inversor solar de cualquier marca. Y pues sin más, me parece que es todo lo que podríamos ver del interior de este banco de baterías. Si esta información les ha gustado, les agradecería me dejen un gran like y una suscripción para ayudarme a crecer este proyecto que es su canal Chochueno. Los estaré viendo nuevamente en un futuro video implementando este banco de baterías, en donde me huele que realmente va a funcionar sin ninguna adaptación extra. Recuerden que se les desea lo mejor y hasta pronto.